No importa, ya, empecemos. Ah, son bonitas. No dice nada. Está tremendo. No sé cuándo nos digan. Qué pena. No sé. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta quinta conferencia sobre el seminario de la historia en los tiempos del cólera, organizado por el doctor Gili, Luis Fernando Granados y Edgar Urbina. Este día tenemos la suerte de contar con Romina Falcón, romana, no sé de dónde saqué el Romina. Mil disculpas, Román. Hoy va a presentarnos el libro El jefe político, un dominio negociado en el mundo rural del Estado de México, 1856-1911. Este libro fue editado por el Colegio de México y el Colegio de Michoacán y el CIESAS. Romana Falcón es socióloga por la UNAM, maestra en ciencia política por el Colegio de México, doctora en ciencia política por la Universidad de Oxford. Es profesora del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y ha impartido cursos en varias universidades en el extranjero. Ha recibido varios premios, entre ellos el de la investigación en ciencias sociales otorgado por la Academia de la Investigación Científica en 1989. Sus investigaciones se han centrado en historia del poder y de las instituciones, la historia desde abajo, los movimientos y las rebeliones populares en México, principalmente en los siglos XIX y XX. Ha escrito numerosos libros, capítulos, artículos y dirigido tesis de doctorado, varias de las cuales han recibido reconocimientos importantes. Le vamos a dar la palabra en este momento a la doctora Romana Falcón. Muchas gracias, Alma. Agradezco mucho a los organizadores, a Luis Fernando, a Edgar y a mi queridísimo Adolfo Gili, que somos amigos de hace, híjoles, muchas cosas que hemos pasado juntos. Y esta es mi alma mater, soy socióloga de la UNAM, a mucho orgullo, así que estoy encantada de estar aquí. Agradezco a la facultad y agradezco a todos ustedes por su presencia. Es un honor para mí
que estén aquí escuchándome. La idea, según me explicó Luis Fernando y Adolfo del seminario, era hacer una mirada sociológica de los libros de historia, o a lo mejor una mirada histórica de los libros de sociología, que se pueden concatenar muy bien. Y yo lo que les puedo ofrecer aquí es contarles las entrañas de este libro, cómo lo corté, cómo cosí sus partes, cómo traté de unir lo que a veces estaba muy disparatado un lado del otro, y cómo creo realmente que gracias a que soy socióloga, pude darle una mirada diferente a la historia, que a veces cuando solo se hace sociología o solo se hace historia es más difícil de conjuntar. Entonces, la idea principal es tratar de mostrar esta virtud de unir historia, sociología, antropología, el cruce de disciplinas. Como decía ahorita Alma, formalmente yo estudié sociología y ciencia política, pero me hice historiadora de corazón. Cuando yo estudiaba aquí sociología, nunca nadie, bueno, un poquito Gastón García Cantú nos mandó a ver archivos. Yo no sé si ustedes van a ver archivos aquí en ciencias políticas, nadie los manda a los archivos. ¡Ay, qué barbaridad! Un poquito. Es una maravilla. Los archivos es como cocaína. Una vez que uno empieza a ver archivos, ya no se puede no zafar. Es casi un peligro. Ya entonces ya no quiero no escribir nada porque sigo no viendo archivos y archivos y archivos. Y es muy difícil salirse de ese imán. Es como, ay, no sé, como tomar un Baileys con hielo. Es una delicia, ¿eh? Váyanse a ver los archivos. Y en buena medida mi libro fue un intento por desentrañar las cartas campesinas. Lo primero que yo vi de archivos fueron cartas en Reforma Agraria, donde los campesinos decían por qué querían que les regresaran las tierras que les habían usurpado. Y bueno, lo que más me fascinó es que decía Luis Gómez y 67 firmantes más que no saben firmar. Entonces ponían Santiago González, y Santiago González ponía unas bolitas con puntitos arriba de su nombre. Ay, bueno, para mí, que era joven y ilusa y emocional, más de lo que soy ahora en esas épocas, fue fantástico este contacto con las cartas campesinas. Y quisiera empezar por ahí, porque estoy en ciencias políticas, y les voy a dar nomás tres probaditas chiquititas de tres cartas de campesinos de Chalco. Ay, ¿sí entró? Qué maravilla. Le podemos pasar a la que sigue. Estos no son precisamente de Chalco, pero son campesinos del Estado de México. Y no sé si ustedes saben que hubo una rebelión anarquista y socialista y agrarista aquí juntito, en Chalco Amecameca, en 1867-68. Y escribían mucho mejor de lo que escribimos ahora. Ya quisiera yo escribir como estos campesinos. Y les doy tres probadas para que vean esa relación tan difícil, tan fluctuante con la cúspide del poder, que era Benito Juárez en 67. En la primera carta, en diciembre de 67, los campesinos le dicen a Benito Juárez: nosotros fuimos como usted, fuimos liberales, luchamos contra los franceses, y por lo tanto, usted que es el presidente indígena como nosotros, fíjese, es un guiño al ojo de Benito Juárez. Es muy raro que usen la palabra de indígena como nosotros. Le pedimos que regresen las tierras a los pueblos. Pero les leo porque lo dicen mucho mejor que yo. Los pueblos viven en la mayor miseria, sus habitantes son la parte más pobre, siempre están en un continuo perecer, y es la gente indígena como nosotros, es decir, como Juárez y los de Chalco. Nos atenemos a reclamar nuestros derechos, propiedades antiguas que tantos años nos han usurpado
los hacendados. Y se consideran totalmente dentro del sistema, dice, una lucha nada más contra hacendados. Le pedimos, suplicamos, suplicamos a vuestra excelencia, se sirva a mandar decretar que en todos los pueblos de la República, que se componen la mayor parte de indígenas, reconozcan sus derechos de propiedad terrenal, aguas y montes por medio de la razón y su justicia, según sus títulos, y desde luego poniendo en posesión a cada pueblo. ¿Qué es esto? Esto es el plan de Ayala. Digamos, aquí yo quiero recalcar la profundidad de las demandas campesinas. Esto es la parte central del plan de Ayala de Morelos de 12. Y una leve amenaza, muy bien escrita, muy literaria, pero diciéndole a Juárez, y si no nos cumple, nos vamos a las armas. Pero miren cómo lo dicen de bien dicho. Si por desgracia comprara los hacendados al ejército brillante republicano, por eso los pueblos tienen en sus torres campanas para bajarlas y fundirlas para las piezas de artillería, para sostener el supremo decreto. Estamos prontos para defenderla hasta morir o vencer, a derramar la última gota de sangre, porque hemos jurado ya ante Dios y ante los hombres. Entonces, diciembre de 67, qué orgullo, qué claro, qué amenaza y qué demanda. Bueno, en marzo rompen totalmente y publican lo que a mí me parece que el manifiesto que tiene el título más maravilloso que hay, que es el manifiesto a todos los pobres y oprimidos de México y el universo, para que no nos hubiéramos andado por las ramas. Aquí ya Juárez les ha dicho que no les va a regresar las tierras. Dicen en el manifiesto, pedimos las tierras a Juárez. Juárez es un mocho y es un traidor. No nos regresa las tierras y rompemos 3 meses después de la primera carta totalmente con Juárez y con cualquier gobierno. ¿Qué poseemos sobre la superficie del universo los que venimos clavados en el trabajo? Nos llamamos trabajadores, proletarios o peones. Fíjense, ya no son indígenas. ¿En qué consiste el régimen de explotación establecido? Es un sistema que se dirige a mancillar la existencia del peón. Me salta un pedazote. Hemos pedido las tierras y Juárez nos ha traicionado. Todos los gobiernos son malos. Nos pronunciamos contra todas las formas de gobierno. Queremos paz y orden. Es decir, es la influencia de Fourier a través de Plotino Rodacanati y la enseñanza del anarquismo en Chalco, en la escuela de la luz y el rayo. Hemos pedido tierras y nos han traicionado. ¿Por qué no tener el pedacito de tierra que labramos? ¿Con qué derecho se han apropiado algunos individuos de la tierra que debería ser de todos? ¿Qué queremos nosotros, hermanos? Queremos el socialismo, que es la forma perfecta de convivencia humana. Queremos libertad, igualdad y fraternidad. Queremos la tierra para sembrar en ella pacíficamente y recoger tranquilamente, quitando desde luego el sistema de explotación. Queremos tierras, queremos trabajo, queremos libertad. Necesitamos salvarnos de los padecimientos. Necesitamos salvar el orden. Viva el socialismo, viva la libertad. Esto es marzo de 67, para junio de 67 la represión ya los había copado. Han tomado ya prisionero al principal dirigente, a Julio López, y han tomado prisioneros a las bases sociales del pueblo de Julio López de San Francisco a Cuautla. Es junio, es decir, 6 meses después de la primera carta. Y aquí están los pueblos ahora derrotados anímicamente, derrotados emocionalmente, pidiendo clemencia a Juárez. A ese Juárez que acaban de decir que era un mocho y un traidor. Y ahora le piden que por favor no los manden a Yucatán. Fíjense, el gobernador del Estado de México dijo, para ellos es peor mandarlos a Yucatán que la muerte. Le piden clemencia a Juárez. Le dicen, no nos manden, son
ancianos, bueno, ancianos como de mi edad, pero bueno, ellos son ancianos, son jóvenes, son mujeres, son niños que están mandando a Yucatán. Y le dicen a Juárez, fíjense el tono lastimoso, el cambio de 180 grados. Si las lágrimas de un considerable número de familias abandonadas y sin recursos, si los lamentos de los ancianos padres y tiernos hijos no cesan de atormentar a los vecinos de San Francisco a Cuautla, piden el indulto a Juárez y le terminan diciendo, quien perdona conquista verdaderas simpatías, siembra la gratitud aún de aquellos que fueron verdaderos criminales. Ahí sí puede poner la siguiente foto. Y bueno, esto es lo que yo quisiera desentrañar. Esa es una foto de un fusilamiento, no de la época de Juárez. Creo que está confusa la referencia. Puede ser 1910, pero son tres campesinos fusilados en Chalco. Bueno, todo mi libro es un intento de entender esto. Es decir, ¿cómo pasa un pueblo indígena campesino de este tono de orgullo a este tono de reto abierto, a este tono de humillación y pedido de clemencia? ¿Quiénes son los gobernantes? ¿A quiénes le están escribiendo? ¿Quién es Juárez para ellos? ¿Quién es el gobernador? ¿Quién es el jefe político? ¿Cuáles son las armas de los indígenas para más o menos librarse del trabajo que les imponen, de los impuestos, de la sumisión, de la deferencia? ¿Cuáles son sus armas? Ay, muchas gracias, Edgar, de lucha. Bueno, primero les cuento de las entrañas del libro. Dije, bueno, lo que tengo que hacer es estudiar al Estado Nacional, con mayúsculas. ¿Quiénes eran esos gobernantes? ¿Qué poder tenían sobre los campesinos? Y elegí un eslabón para mí maravilloso, que es la jefatura política o prefectura política, que ya no existe en México. Duraron de 1912 a la Constitución del 17, pero existen en muchos países de América Latina, bueno, prácticamente en todos a partir de 12, y todavía en Bolivia, existen en Francia, en Japón. Es decir, es un engarce de dominio y de poder el jefe político. Y con respecto a los campesinos, tiene el sartén por el mango. ¿Por qué? Porque decide la contribución de sangre, es decir, que campesinos sí y que campesinos no van a ir a dar al ejército. Decide la leva. Decide el control, cómo se van a controlar los opositores y cómo negociar con los opositores y rebeldes. Porque no solo es represión, también negocian. ¿Cómo van a contenerlos? ¿Cómo los van a encauzar por las instituciones? Y cuando no se puede, como con Chalco, cómo los van a reprimir y los van a contener. Deciden también algo muy importante, que fue el termómetro de la paz social en el campo y en la nación. La obsesión liberal por acabar con los derechos campesinos sobre sus tierras, bosques y aguas, y otros derechos, como derechos de paso, de tránsito, de servidumbre, de sacar la leña, de pescar, de acceso a los ríos, que bueno, es algo que se sigue discutiendo hoy. Es decir, realmente ahí la historia nos jala al presente. Es el pueblo de los Wirikuta pidiendo que se respeten sus tierras ancestrales, donde llevan a cabo sus peregrinaciones en San Luis Potosí, y donde una mina canadiense quiere sacar oro a cielo abierto. Es lo mismo que hacen los mapuche de Chile y Argentina, luchando por sus derechos ancestrales y sus territorios. Y bueno, pues aquí estaba, en 1956, 1910, 1911. Y los jefes políticos eran determinantes en la desamortización de tierras y la privatización de los derechos. Y yo tomé esto como el eje conductor. Porque, bueno, si alguien aquí no ha terminado su tesis, les paso al costo. El principal arma de un tesista o de alguien que está haciendo una investigación es la tijera. Hay que decidir qué sí y qué no entra en una investigación. Miren, por el tamaño del libro, vean que a mí me costó mucho trabajo porque acabé con 750 páginas, qué horror. Pero así con todo, elegí un eje que era
medir la paz y la tranquilidad, el rechazo y la legitimidad, el poder de los gobernantes y el poder de los campesinos, midiendo la desamortización de tierras y derechos de los pueblos indígenas. Bueno, esto tenía la ventaja de poderme, creí yo, dialogar con el mundo hispano, incluso con otras partes del mundo, que todavía no lo he hecho, pero bueno, cabe ahí. Y después de un tiempo me di cuenta que los jefes políticos y el estudio de la ciencia política me iban a impedir llegar a estos campesinos que están fusilando y a los que se rebelaron. Entonces, me pasé varias reencarnaciones. Le decía ahorita a Adolfo, ¿cuánto tiempo te llevó? Me dijo Adolfo, ay, pues como 5 reencarnaciones, se nos saben, ay, una eternidad, una cosa espantosa. Interrumpí, lo traté de agarrar por otro lado. Le cuento las entrañas porque les quiero contar cómo no lo hace uno un libro así nomás. Digo, por lo menos yo me entrampé, le busqué solución, le busqué otro lado y regresé a la sociología histórica. Me volví a regresar a los campesinos, si le puede pasar, y a tratar de entender lo más enigmático, lo más difícil, lo más interesante, qué sienten los... Ay, no, aquí me pasé. Bueno, ahorita regreso ahí. ¿Qué sienten los campesinos? Este es el jefe político y el gobernador del Estado de México. Pero mi propósito fue buscar, si pasa la siguiente, ¿qué sienten los pobres de los pueblos, los campesinos, con respecto a la famosa formación del Estado Nacional? ¿Qué les dice a ellos la ciudadanía? ¿Qué les dice a ellos, a estos tlachiqueros, las elecciones? ¿Qué les dice a ellos la diferencia entre república y imperio? Pues a lo mejor mucho, a lo mejor poco. Y entonces hice una confluencia entre historia política institucional, que ya tenía trabajada, y las artes de la estrategia campesina. ¿Cómo lo hacían los campesinos para dialogar, para negociar, para esquivarse, para influir en el proyecto de nación de la República Liberal que se estaba formando? Y dos terceras partes del libro, aquí realmente viene siendo esta dialéctica entre plebeyos y gobernantes, entre prostitutas, huérfanos, desertores, soldados de leva, operarios, artesanos, obreros, campesinos e indígenas, y gobernadores, jefes políticos, presidentes y emperadores con Maximiliano. En esta dialéctica me propuse encontrar las estrategias de negociación de los campesinos y me di cuenta que con las armas con las que los historiadores vamos a los archivos es requete difícil, porque ¿qué nos encontramos en los archivos? O en las narrativas que nos cuentan la historia de la formación del Estado Nacional Mexicano. Bueno, nos encontramos las peticiones que hace a un juez o a Benito Juárez, los campesinos de Chalco, o la rebelión. ¿Pero qué queda en medio? Es que son 180 grados. ¿Cómo me acerco a ver lo que quieren los campesinos de Chalco si los papeles que nos encontramos son de los jefes políticos, de los gobernadores, de los generales que tenían que contenerlos, en el mejor de los casos, negociar, o reprimirlos y acabar con la rebelión? ¿Cómo me puedo acercar ahí? Y aquí encuentro una enorme gama de estrategias que no son visibles a primera vista y que lo obligan a uno a leer entre líneas los documentos, a leer los silencios, lo que no dijeron y lo que no hicieron los campesinos y los indígenas. Y es un arte realmente meterse a leer los papeles al revés, a contraluz, buscando lo que no se dijo, pero que estaba implícito en la demanda campesina. ¿Qué no se dijo? Sus resistencias cotidianas,
¿Qué no se dijo? El uso estratégico de la violencia, desde la amenaza de bajar las campanas de las torres y fundirlas para hacer armamento, hasta motines, presiones colectivas. Oigan, si alguien no tiene tema de tesis, les menciono aquí, en México no se han trabajado los motines populares, no sé por qué, en otros países sí, son interesantísimos. ¿Cómo hace un pueblo que le quitan el agua, el hacendado de junto, para amotinarse e impedir que se desvíe el agua? Y entonces, bueno, aquí me encuentro con un montonal de problemas metodológicos y conceptuales, que para encontrar esos silencios y esa lectura entre líneas y poder ligar a aquellos que hablan a nombre del Estado y de la Nación con estos campesinos que amenazan con bajar las campanas de las torres. Y aquí la sociología en cierta forma me salvó, después de obsesionarme en cómo leer lo que no se dijo, pero que está ahí, encontré tres conceptos que son sociológicos y de la ciencia política que me ayudaron a darle forma al libro y me ayudaron a que no se desparramara, por un lado, la parte meramente política y por el otro, la parte meramente campesina. ¿Qué me permitió unirlos? Tres conceptos, brevemente me referiré. Resistencia, el Estado Nacional y la subalternidad. Resistencia simbólica y cotidiana. Me imagino que ustedes ya han de haber leído todo sobre la resistencia, porque pues si son sociólogos y politólogos, ya deben saber todo, ¿verdad? Incluso vino aquí James Scott hace como 4 años. ¿Ninguno de ustedes fue a la conferencia de James Scott? Ay, se la perdieron, ¿eh? Estuvo fabulosa aquí en la UNAM. Bueno, muy sintéticamente, porque creo que la conocen ya muy bien, la idea central es que antes, en todo el mundo y ahora en muchas partes del mundo, la oposición abierta, el llamado a las armas, el manifiesto a la nación, la formación de partidos políticos, pues es un lujo de las clases medias y las clases altas. Las prostitutas, los huérfanos, los obreros, los campesinos, casi no se pueden dar ese lujo. Entonces, ¿qué hacen? A nivel cotidiano, buscan que el sistema los agreda lo menos posible. ¿Cómo? Con acciones vedadas que no aparecen en el periódico ni en los archivos, pero que ahí están. Ejemplos así muy rápido se los pongo. En las fábricas textiles de aquí de Tlalpan, el reglamento prohibía que cuando entrara un trabajador se mantuviera el sombrero puesto y prohibía que si llegaba el capataz se le quedara viendo a los ojos, sostener la mirada. Y prohibía a las mujeres ver al capataz y poner las manos así en boca de jarro. ¿Por qué? Veanlo al revés, porque obviamente había un reto de los trabajadores a los capataces, a los administradores, si no los hubieran tomado la molestia de prohibirlo, que era un reto simbólico, tal vez no iba más allá, pero que indica que muy probablemente en su vida privada y en su casa no sentían esa diferencia inmensa hacia el capataz. En lugar de rebelarse, que era tan suicida, más fácil era llevarse la comida de poco en poco, el agua de poco en poco, para los capataces robo, para los peones, pues su derecho a llevarse la comida. Trabajar lentamente, ponerse de acuerdo entre todos para trabajar lentamente, para trabajar solo cuando entra el capataz, ¿no? Como los niños cuando entra la maestra de la escuela. En lugar de rebelarse contra el hacendado, en la noche, amparados por la oscuridad y el anonimato, mover las mojoneras que dividen al pueblo del pueblo de junto o de la hacienda de junto. Y de esta manera decir, para nosotros el pueblo llega hasta aquí,
Y en la mañana el hacendado vuelve a mover las mojoneras y dice, de día, con el juez junto, para la ley y para el sistema de gobierno, la tierra llega hasta acá para la hacienda. Y en la noche se mueve para el otro lado. Este microforcejeo de la lucha de clases nos permite ir más allá de esas vista tranquila de los libros que nos han escrito sobre la formación de México, en el que todos estábamos tan contentos de la Constitución del 57 y del 17. El segundo gran tema, aquí ya en lo que estuvimos platicando Adolfo y yo, ya entramos en una polémica sobre el asunto. El segundo gran concepto es el Estado Nacional, y yo propongo degradar al Estado Nacional. Si puede pasar la siguiente. Aquí vemos, esta es una mujer indígena, se me pasó, la olvidé esta mujer. Aquí vemos ni más ni menos que el esplendor de poder. Bueno, ya no le caben más medallas a Porfirio Díaz, solo en las frente, ¿no? Es el esplendor del porfiriato, es el escenario público del poder y del Estado Nacional. Y del otro lado, pues el campesino que yo quisiera tratar de entender qué piensa, qué siente con lo difícil que es eso. El reto para mí era ver no solo cómo el dominio moldea la sociedad, sino cómo desde abajo y desde los márgenes, mediante palabras, símbolos, formas, movimientos subalternos, también se moldea al dominio, ¿no? Entonces, la primera gran idea que me vino de leer a Philip Abrams era degradar al Estado Nacional y ponerle minúsculas, lo que me creó un conflicto con el corrector de estilo del libro y con un lector anónimo que yo creo que era de ciencias políticas. Bueno, era politólogo, no sé. Y que dijo, el Estado Nacional, Estado Nacional va con mayúscula. Y yo digo que no, porque si los analistas le ponemos la mayúscula, ya estamos diciendo, híjole, si era bien importante, era algo por encima de los gobernantes y de la sociedad. Y lo que yo creo, siguiendo a Philip Abrams, no a mí misma, desde luego, a este gran sociólogo que murió requete joven, es que atrás de esas cartas y de esas medallas y de esos sellitos del poder y de toda esa burocracia, no hay nada. Esos gobernantes son como una máscara. Y dice Philip Abrams, el gran secreto no es que el Estado esté atrás de la máscara. El gran secreto es que el Estado Nacional no existe. Entonces, bueno, claro que existe el dominio, claro que existen los gobernantes, claro que a este labrador le iba requete mal, porque así era el sistema, y a los que fusilaron en Chalco los fusilaban. A ver si podemos poner la última, creo que es. Miren esta qué preciosidad. Es una, está en la Iberoamericana, es un cuadro hermosísimo de Porfirio Díaz. Y yo lo que creo es que hay que bajarlo del caballo y quitarle el gabán y ponerlo en una dimensión humana, que sí era muy importante, que sí era capaz de dominar buenas partes de México, sí, pero no todo. Y esta idea de empezar con la narrativa del Estado nos hace suponer que era más persistente, más aceptado, más apoyado que lo que creo que para los campesinos pobres realmente era. Entonces, había muchos pesares que los gobernantes podían infligir a los campesinos pobres. Ahí, si ponemos la última, aquí se ve ni más ni menos que a los rurales. Está un poco oscura, pero es una foto interesantísima. Es el dominio puro. Están los rurales formando a un montonal de obreros y campesinos. Quién sabe si es una ciudad, un pueblito. Y están eligiendo quién se va al ejército de leva.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, vámonos. Y ustedes ven que son niños algunos de ellos. El segundo de izquierda a derecha probablemente está descalzo, ¿no? Es decir, el dominio puro y duro existía. Pero yo creo que lo que no existía era la imagen gigantesca del Estado. Y por último, el tercer, bueno, concluyo, el dominio puro se veía en la leva, se veía en la familia de yaquis que Porfirio Díaz movió mujeres, ancianos, niños, desde Sonora hasta Yucatán, para sacarlos de su lugar. Se veía en la brutalidad con la que Juárez trataba a los propios yaquis y trataba a los campesinos de Chalco, Amecameca. Se veía, y fíjense aquí, yo creo que nosotros tenemos una culpa como analistas. Nosotros, los analistas de México, ya no digamos los mexicanos en general, no hemos reconocido una deuda que es el exterminio de los grupos seminómadas de apaches y de comanches. Yo, que era ignorantísima, y bueno, sigo siendo ignorantísima, pero era más todavía cuando empecé a trabajar sobre jefes políticos, estaba leyendo periódicos de Coahuila, porque quería ser Coahuila y Estado de México, en 1884, y aquí en la hemerografía vi una placa, un recuadro que decía: la Jefatura Política de Piedras Negras paga 150 pesos por indio muerto, 120 pesos por india muerta, 100 pesos por niño indio muerto, comanche. ¿Y cómo se comprobaba eso? Pues llevando en una estaca las cabelleras de los muertos, ¿no? Nosotros siempre pensamos que eso pasó en Estados Unidos, en Chile y Argentina. Y en México tenemos un silencio absoluto de la violencia que implicó en ocasiones la formación del Estado Nacional. Y aquí me voy al tercer concepto, la subalternidad, que me siguió empujando para apartarme de la entelequia del Estado Nacional y también criticar la entelequia de la modernidad de Occidente. Muy brevemente les cuento, yo me imagino que ustedes aquí en Ciencias Políticas sí han trabajado ustedes la subalternidad en la Escuela de la India. El profesor Adolfo Gili es un experto en el tema. Tienes que dar más clases aquí, Adolfo, de la subalternidad. Es interesantísimo. A mí de veras me cambió. Pues yo no voy a decir que me cambió mi vida, porque a lo mejor eso es una exageración, pero me cambió la manera de entender la sociología, la historia y la ciencia política. ¿Por qué? Porque dice Chakrabarty, bueno, Guha y Chakrabarty, que son mis ídolos, que esta idea de la modernidad como atributo de Europa y de Occidente es una idea de países colonizados, como la India, como Guatemala, como Argentina, como México, como Indonesia y como casi todos los países que fueron colonizados por los imperios de Europa. La idea de que la modernidad ocurrió primero en Europa y de mejor manera en Europa, nos deja a todos nosotros, a los mexicanos, los guatemaltecos y los indios, en una sala de espera. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues tratar de ser lo más parecidos a la democracia occidental, ya de perdiz de España, pero mejor de Inglaterra, de Estados Unidos, de Francia, de la cuna de la democracia, de la modernidad de Occidente. Y lo que dicen la subalternidad de la India es: nosotros éramos tan modernos como ellos. Tan moderno era estos peones como los que iban al Jockey Club en la Ciudad de México. Una modernidad diferente, pero estaban ligadas. Todos eran parte de la misma modernidad. Y nosotros no teníamos que esperar para llegar a ser lo que no vamos a poder ser. Porque la modernidad también es nuestra, no la de Francia y la de Inglaterra, la de México, la de Argentina, la de Chile. Entonces, hay que buscar maneras de no seguir escribiendo sobre México, contando esas narrativas de
¿qué nos faltó para poder llegar a ser como Francia e Inglaterra? Ay, por favor, a ver, ¿dónde nos atoramos? ¿Cuáles fueron los obstáculos a la modernización y a la democracia? ¿A dónde sí pudimos avanzar y a dónde nos quedamos atorados? Esa idea de una narrativa que siempre va atrás de lo que ya pasó, de mejor forma, en otro lado, es una narrativa absolutamente colonizada, dicen los subalternistas, que está en la esencia de la sociología, la ciencia política y la historia. Y este es, como diría Edmundo Gorman, ¿se acuerdan de esa frase maravillosa? Dice, los mexicanos tenemos una sensación de desequilibrio ontológico, de que no somos lo que quisiéramos ser y nunca vamos a poder ser eso otro en donde nos queremos ver y no queremos ver la vernos reflejados en la parte mexicana. Como diría Guillermo Bonfil, no nos queremos ver en el espejo de la indianidad. Queremos ser y nunca podremos ser lo que no somos. Entonces, Chakrabarti, ¿a qué llama? A buscar recrear el pasado donde había muchas otras cosas, los anarquistas de Chalco. ¿Por qué no contar de los anarquistas de Chalco? ¿Por qué solo contar de las constituciones y los debates parlamentarios? ¿Por qué solo es importante lo que nos lleva a ser, bueno, tardíamente y de manera incompleta, etcétera, lo más parecido que se puede a Europa? ¿Por qué no es más importante los masajes de San Francisco del Progreso? ¿Por qué no nos dicen más de México esas experiencias humildes que tal vez no cuajaron, pero que son más mexicanas y nos dicen más de nuestro país que las discusiones parlamentarias? Bueno, también son importantes, digo, pero no es lo único, que las discusiones parlamentarias de los legisladores. Entonces, a Chakrabarti llama a abrir la heterogeneidad del pasado, a buscar en esos mundos que no cuajaron, ¿qué es lo que querían? ¿Qué es lo que buscaban? Porque desde luego, estos de aquí han de haber querido algo muy diferente que la ciudadanía y la división de poderes y las diferencias de poder entre los jueces. Bueno, eso creo yo, a lo mejor no. Entonces, bueno, hay, dice Chakrabarti, aquí lo cito, hay que hacer narrativas con las ambivalencias, las contradicciones, el uso de la fuerza, las tragedias y las ironías que acompañan la formación de los estados-nación. Y eso creo que nos falta mucho en México. Concluyo brevemente para no pasarme del tiempo que me pidieron. En mi experiencia personal, fue fabuloso poder combinar sociología con historia y con ciencia política. Creo que si solamente hubiera hecho historia, hubiera escrito algo muy diferente, bueno, a lo mejor mejor, ¿verdad? No sé, o si solo hubiera hecho sociología, hubiera escrito otra cosa. Escribí esto que es un intento de ver la formación de México desde el punto de vista del campesino, del obrero, del huérfano, del soldado de leva, de la prostituta, porque pude unir las dos cosas, porque pude hacer sociología histórica o historia sociológica, y cuando me perdí, aquí Enrique Esqueda es testigo, porque estaba en esa época ayudándome a mí, en cientos de miles de millones de documentos de archivo que saqué, y luego ya no sabía qué hacer con ellos. ¡Ay! No saben, tengo ahí cajas y cajas y cajas. Lo primero que le dice un estudiante, deja de ir a los archivos, bueno, seguí, y utilicé yo creo que el 20% de lo que saqué. Pero si pude decidir que sí y que no, y cómo darle forma a ese mare magnum de información, fue gracias a la sociología histórica, gracias al concepto de resistencia, a la derogación de la importancia del Estado Nacional y a la de subalternidad. También creo que no siempre, a veces, las clases populares encontraron mecanismos desde el uso de elecciones y jueces e instituciones hasta la rebelión y todo lo que queda en medio para ignorar, cambiar, subvertir, rechazar, negociar muchas políticas públicas
que fueron más creativos que lo que los archivos y las narrativas institucionales nos dicen, y a veces lograron imponer rectificaciones. Tampoco hay que caer en la otra metanarrativa. Yo soy culpable de haber caído por muchos años en ella, de la lucha de clases en pos de un México mejor y más justo, etcétera. Y pues no es cierto. Hay muchas veces que los grupos populares pues no tienen el ánimo ni las posibilidades de luchar, o los reprimen, o no logran hacer gran cosa, o piden cosas loquísimas. Ay, no sé si ustedes conocen Enrique, usted me ayuda. Hay un documento de los indígenas rebeldes en Veracruz, ay, pero no la yo regal Tepache, no es Songolica, pero es en un lugar de Veracruz, en la que dicen, bueno, las tierras, un poquito en la onda anarquista de Chalco, las tierras pues son de todos, ¿con qué derecho, dicen los de Chalco, vienen algunos a quedarse con las tierras a las que todos tenemos derecho? Pero estos de Veracruz dicen, bueno, las mujeres también son de todos, porque de hecho dicen, viene un hombre a quitarme el derecho de estar con la mujer que excita mis pasiones, pues eso está muy mal. Las mujeres deben ser comunales y los hijos deben ser comunales, háganme el favor, como Trump más o menos, ¿no? Entonces, bueno, no siempre las manifestaciones de los grupos, los rebeldes populares, uno las suscribiría al 100%, pero en ocasiones lograron aflojar las ataduras del dominio. Por último, y con esto concluyo, hay una enorme fragilidad. No creo que lo que más me sorprendió después de tanto tiempo es la fragilidad del dominio. Los gobernantes podían ser terribles y mandar fusilar y llevarse de leva a los campesinos, etcétera, pero también no lograron imponer sus políticas porque también eran bien corruptos, bien débiles, bien incapaces o poco interesados en poner en práctica lo que supuestamente se les ordenaba, y escribían maravillosamente de sí mismos. Pero si nosotros nos confiamos en lo que decían de sí mismos y nos limitamos, es como si hiciéramos la historia de Peña Nieto leyendo los informes presidenciales de Peña Nieto, ¿verdad? Y lo que dicen los legisladores del PRI. O si hiciéramos la historia de Trump leyendo, oyendo lo que dice Trump de sí mismo, pues es el más grandioso, el más inteligente, el más aceptado, el más querido en Estados Unidos. Entonces, tomemos distancia de lo que el Estado nos dice de sí mismos, dudemos de qué tan eficiente era. A fin de cuentas, por regresar al problema de la desamortización, Porfirio Díaz se sube al Ipiranga en 1911 y tenían ya un siglo de estar tratando de dividir e individualizar las tierras y los derechos públicos de los pueblos. Pues se sube al Ipiranga y hay un montonal de derechos públicos populares de las comunidades que se mantienen, unos sí y otros no. Y es un poco lo mismo que pasa ahorita. Yo siento que hay muchas cosas análogas. Aquí están Luna y Peña Nieto hablando de la reforma educativa, pero allá abajo están en las escuelas de Chiapas y de Oaxaca. Y a ver si pasa, y a ver si la ponen en práctica, y a ver si la resisten, y a ver si toman la carretera, y a ver si los niños son enseñados de acuerdo a lo que quieren Peña y Nuño acá arriba. Entonces, tal vez lo último que yo diría, y con esto concluyo, es que el Estado es mucho menos importante de lo que dice de sí mismo, es mucho más corrupto e incapaz de lo que los documentos nos hacen creer, y en ocasiones los grupos populares, en muchas, a veces sí y a veces no, pues sí logran cambiar, enredar, transgredir, resistir, trastocar las políticas públicas. Entonces, es bien complejo y es bien apasionante y es mucho más interesante de lo que una historia simplemente política institucional nos podría hacer creer del país. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, Romana. Ha sido una delicia escucharte realmente. Y qué bien que nos explicaste cómo hiciste este libro, ¿no? Que eran muy difícil, pero dan muchas ganas de leerlo. Tenemos unos minutos más para abrir la plática, el diálogo con los que hoy vinieron amablemente a escucharnos. Si alguien quiere preguntarle algo a la doctora Romana Falcón, este es el momento. Por favor, compañera. Bueno, hola, buenas tardes. Un comentario sobre, bueno, iniciaste diciendo algo que quisieras escribir como estos campesinos de Chalco escribieron estas cartas, ¿no? Pero yo me pregunto si a través de esta escuela que mencionas de la luz y el rayo, no es que muchos intelectuales metieron la mano y realmente, pues no somos indígenas hablando, ¿no? Y bueno, otra cosa es, y bueno, pues sí, ¿no? La mediatización de las clases medias, burguesas, intelectuales, en los movimientos populares, ¿no? Siempre han metido la mano, ¿no? Y bueno, otra cosa sobre la latencia, de lo que nos dicen los textos, digamos, ¿no? Yo participé en un proyecto con ACID que está visto desde la mirada del lector, es decir, que no, los documentos no los vemos desde la perspectiva del poder, sino lo vemos desde el lector, desde qué usos, bueno, porque quien coordina este proyecto es la doctora Perla Chinchilla Pauli de la Ibero. El proyecto se llama Las Formas Discursivas de la Compañía de Jesús. No, Las Formas Discursivas en Tránsito a la Modernidad, el caso de la Compañía de Jesús. Del siglo XVI, bueno, desde la fundación de la compañía hasta el siglo XIX. El paso como del antiguo régimen al nuevo régimen. Y bueno, a través de los diferentes tipos de impresos es que vemos la transición de un mundo, pues, como más antiguo a uno nuevo, que es el de la modernidad, ¿no? Pero bueno, entonces era sobre la latencia, ¿no? Leer los silencios, lo que no dicen, lo implícito, lo no dicho. Y bueno, nosotros seguimos un esquema metodológico, que es la propuesta de Perla, y por lo cual este ejercicio en el que participé desde que comenzó, casi hasta, pues ya pasó tiempo, en 4 años. Y pues, o sea, eso nosotros vemos mediante, ella tiene una, por ejemplo, vemos la materialidad del texto, ¿no? Por ejemplo, yo participé en la redacción de la entrada porque será un lexicón, yo participé en la entrada de catecismo, retórica, ars moriendi y certamen, certámenes oratorios, poéticos y tal. Por ejemplo, para catecismo, que es lo que yo más he visto, ya la corto, pues, ya el punto era sobre la latencia y sobre cómo ver lo no dicho, ¿no? Cómo ver en los textos lo que no está escrito. Pues, gracias, compañera. Luis Fernando, ¿tú querías hacer un comentario o tenías una pregunta? Hola. Qué maravilla de exposición, primero. Y qué librazo. Segundo. No, el librazo no solo por el tamaño, sino por la riqueza. Una acotación, el sitio al que te referías es Tantoyuca. Y fabuloso. Hippies de los años 70 del siglo XIX. Bueno, y la pregunta es, ¿esta historia de un Estado débil que pretende, hace como que transforma el mundo y no lo transforma? Tú nos lo muestras en toda su ridiculez, ese Estado ridículo a fines del siglo XIX. Hay muchos historiadores coloniales. Hace un par de semanas estuvo acá John Tutino para hablarnos de
de su libro nuevo, bueno, de la versión nueva en español del libro, y lo que nos cuenta es algo semejante. Un Estado colonial que hace como que domina, que hace como que transforma a los campesinos, a los indios, y fracasa también. Y después de la revolución hay muchos estudios que también muestran lo mismo, y si uno, es decir, casi en cualquier estado, casi en cualquier época de la historia mexicana, es posible arribar a una conclusión semejante. Ya ha habido historiadores y historiadoras que lo han ido haciendo, mejor, peor, Entonces, creo que el problema que se nos plantea, y entonces, en el larguísimo plazo, ¿qué onda? Es decir, si el Estado, si el dominio ha sido débil, si el Estado es una máscara, ¿es posible imaginar una secuencia histórica, una trayectoria de larga duración desde la época colonial hasta las resistencias a la reforma educativa hoy, a lo que el Congreso Nacional Indígena está proponiendo hoy? Es el, de repente el riesgo, o lo que me da miedo, es que desnudar al Estado y desnudar el dominio y subrayar la resistencia en todas las épocas podría llevarnos a no ver ninguna transformación en la época, de la época colonial, del primer siglo XIX, del siglo XIX tardío, de la revolución, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo situar esto que estudiaste, este libro fabuloso, en una trayectoria histórica más amplia? Gloria Luz, ¿no tendrías una pregunta, un comentario? Gracias, buenas tardes, Gloria Luz Alejandre. Alumna de Adolfo, en un buen tramo de la formación de doctorado. Primero, felicitar a la doctora Romana Falcón por este fantástico trabajo. Y me voy a poner un poco en la parte contraria, y esto es por formación desde mi conformación como administrador público y mi conformación como politóloga desde la ciencia política. El título, además de persuasivo, el libro político, un dominio negociado en el mundo rural del Estado de México, y ahí es donde quiero enfatizarlo, el Estado de México, 1856-1911, nos da varios elementos. Por una parte, poder ver esta condición no del Estado, que aquí ya me queda muy claro, sino del jefe político, es decir, el paso previo, diría yo, a la conformación de un constructo de naturaleza estatal puesto con esta lógica de dominio. El constructo está puesto sobre un jefe político, donde hay una lógica, quiero pensar, porque así también lo percibo, de reconocimiento con relación al dominio y con relación a la legitimidad que por sí mismo construye el jefe político desde una lógica de legitimación carismática. Me gustaría saber, desde los estudios que realizas, si este dominio negociado en el mundo rural del Estado de México da pauta o dio pie en algún momento a la conformación en el propio Estado de México de constructos de poder y de negociación con el mundo rural y en el resto del mundo, vamos a decir, subalterno, puesto en esa dinámica que después, muy a posteriori, se pudiera identificar con los grupos de poder político en el propio Estado de México, le hace Grupo Tlacomulco o le hace algunas otras conformaciones políticas ahí asentadas. Gracias. Contestar a estas tres preguntas primero y después pasamos, ya sé que ahí arriba tienen comentarios o preguntas también, pero para que no se pierda el hilo. Muchísimas gracias por las preguntas. Las tres me parecen muy interesantes
y diré pues brevemente con respecto a quién escribe, pues esa es la gran pregunta. Y ya no me dio tiempo de contarles que al principio estaba yo muy enamorada de las cartas campesinas por las bolitas y los puntitos y todo eso. Pero ahora que ya no soy tan joven, ni tan bella, ni tan ilusa, tampoco. Ay, no, cuando leo lo que escribí yo hace 30 años, digo, ay, qué vergüenza, qué horror. Sí, yo sí pensaba que el mundo era los buenos y los malos. No, ahora ya no. Pues ahí hay un problema gigantesco. Es decir, ¿quién escribe? Si son analfabetos, pues lógico, ¿quién escribe esas cartas, no? Y hay un problema muy difícil de resolver. Se ha empezado a trabajar tinterillos, maestros de escuela, gentes que son mediadores entre el mundo campesino y quien escribe la carta, tanto en el siglo XIX como en el XX de México. Y ya varios escritos específicamente sobre, por ejemplo, de Rosebery, de Andrés Lira, sobre los que escriben esto. Porque hay un mundo de diferencia entre lo que el campesino de Chalco quería y que se lo quiere en serio, porque se va a jugar la vida en la rebelión, y quien escribe el manifiesto a todos los pobres y oprimidos de México y el universo. Incluso se piensa que fue un documento posterior, porque la primera aparición del documento o tiene un error de mi gran profesor Gastón García Cantú, que puso marzo de 69, y era 68, porque Julio López muere en 68 y está firmado por él, o se lo escribió a alguien y puso el nombre de Julio López, o alguien se lo llevó a Julio López en la Escuela del Rayo, y Julio López lo firmó. Entonces, tal vez es el caso más claro de lo difícil que es entrar a buscar, incluso con documentos campesinos, qué es lo que quiere un campesino. Ahora, este problema metodológico es, a fin de cuentas, insoluble en su totalidad. Yo jamás voy a saber qué pensó y qué quería. Pero creo que las pistas que nos dan la manera de leer, como tú decías, los proyectos que están tratando de trabajar los textos desde otro punto de vista, sí nos da más pistas y sí nos acerca a ellos y sí vale la pena la empresa, aunque la empresa es triste al final. Porque yo no sé qué pensaba el campesino de San Francisco a Cuautla que se llevaron a Yucatán en 69. Ni siquiera sé qué pensaba Julio López. Entonces, ese problema yo creo que sí se empieza a trabajar mucho, y yo les recomendaría muchísimo un artículo de la transescritura de Andrés Guerrero, que es un sociólogo de Ecuador, y que él escribe desde Otavalo, y entonces él propone esto. Todos estos escritos están en tercera persona, están escritos por, ¿cómo se llaman esos muñecos que uno mueve, los comediantes y hablan? Ventríloco, es una ventriloquía, es decir, el que está abajo le pide al que está arriba que ponga en español, que ponga por escrito lo que él quiere que diga, y este ventríloco, que sería quien lo escribe, tiene que saber no solo escribir español y hablar quechua o náhuatl o lo que sea, sino saber las leyes y saber a quién se le tiene que dirigir, tener lo que dice Andrés Guerrero, una estrategia de efectividad. Y esa estrategia de efectividad ya implica que el ventríloco está haciendo un enorme esfuerzo por traducir estos dos mundos. Y nosotros los investigadores nos encontramos en medio del ventríloco y el jefe político o el gobernador y el ventríloco y otros pequeños trozos desde abajo. Entonces creo que hay alguna esperanza de entender algo, pero lo que dices tú es totalmente cierto. Es decir, es requete complicado. Esos no eran los campesinos porque no saben, justamente porque ponían las bolitas, no sabían leer y escribir. Pero creo que hay algo que se puede hacer como para adelantar hacia allá.
Lo que decía Luis Fernando, pues es una gran pregunta que yo me hago, Luis Fernando. Yo creo que la manera como yo estoy narrando las cosas en esta debilidad del Estado, bueno, debilidad relativa, porque claro que si se trataba de mandar a los yaquis a Yucatán, pues ahí se iban, ¿no? De eso no había, es decir, al individuo en especial le podían dar en la vida y la muerte, ¿no? Pero la capacidad de imponer sus proyectos ya era otra cosa. Bueno, esta debilidad narrativa sí hace una historia en donde hay muy poquitas transformaciones. Y yo misma me angustio de esta problemática, porque yo empecé originalmente como socióloga trabajando sobre Lázaro Cárdenas y la gran transformación del ejido, y me fui a 1850, y ahora concluyo que ni el ejido se les entregó realmente a los pueblos, ni estaba libre de cacicazgos ni ataduras, ni Porfirio Díaz de veras había acabado todos los derechos de campesinos de los pueblos, porque había pueblos que sí tenían tierras, ni tampoco Benito Juárez, ni. Entonces me convierto, como decías tú, en una transición con muy poquitos quiebres. Y no sé cómo resolverlo. Es un problema que yo veo y que tú muy claramente viste tú en la exposición y en el libro. Yo creo que en cierta forma hay algo que estoy contando mal. Debió haber habido algún quiebre por ahí. Pero en otra forma, visto desde más abajo la formación del país, pues sí hay un montonal de políticas públicas que no llegaron. Digo, como ahorita, la reforma energética, la reforma educativa, pues no llegan. Y el ejido, pues no llega como lo querían. Y sí creo que transformaciones, sí creo, a lo mejor porque soy muy romántica, que la revolución de 1910 y Zapata y Villa sí fueron una gran transformación. Y sí creo que Lázaro Cárdenas rompió el espinazo de las haciendas. Ahora, de ahí a que los pueblos recibieran los ejidos y no estuvieran libres de corrupción y de, pues no, tampoco. Entonces, sí hay quiebres, pero todos los encuentro mucho menos drásticos, como decías tú. Y ahí se me emparejan, y a lo mejor es un enorme error, estoy consciente, pero no sé, o a lo mejor, o es una cosa totalmente estúpida, o a lo mejor es una genialidad, a lo mejor no pasó nada nunca. No es cierto, no, ese es un chiste. Es decir, sí, sí pasó, y este método lo achata las transformaciones. Con respecto a lo que decía Gloria Luz, hice una pregunta bien, bien interesante, porque yo a fin de cuentas me encontré con que los jefes políticos no eran pura represión ni puro acabar con, nomás que no daba tiempo de contarlo aquí, sino que muchos de ellos realmente negociaban, y negociaban encierro, en serio. Incluso encontré a un jefe político que sacó a en Zultepec a rebeldes que habían sido apresados y estaban ya en la cárcel por el jefe político anterior, Manuel Padilla se llama, y trató de huirlos y revirtió las políticas de desamortización de su antecesor. Es decir, que sí negociaban en serio algunos jefes políticos, y sí hablaban náhuatl y hablaban los idiomas otomí, y se podían comunicar con los pueblos. No era pura represión. Digo, no se mantenía por represión. Y más aún, la pregunta es muy interesante, porque en mi opinión, la capacidad de negociación que tuvo el jefe político en el Estado de México, en parte por las leyes coloniales, los llevó a que hubiera una relativa paz en la entidad. Cuando viene Zapata, no se prende así el Estado de México, no se prende como Morelos. ¿Por qué? Porque hay obligatoriamente juntas de conciliación y aveniencia que el jefe político tiene que llamar al pueblo, al hacendado, a la ranchería, al otro pueblo, a que se sienten a negociar. Y eso mantuvo mayor estabilidad que la que había en Morelos. Entonces, sí creo que no me daba tiempo de decirlo, pero sí había negociación en serio y sí había legitimidad. Lo de Atlacomulco, ahí no sé muy bien, porque también había muchísimos cacicazgos, pero no necesariamente de los jefes políticos. Después de 15 años ya me apropié al pobre señor, de los jefes políticos. Creo que ellos fueron mucho menos caciquiles que los gobernadores, por ejemplo.
a lo mejor que los dirigentes revolucionarios. Tal vez Atlacomulco es más joven de lo que pensamos. Isidro Fabela, yo vi críticas a la familia de Isidro Fabela, de algunos campesinos, como señores de la tierra que se quedaban con tierras campesinas, pero el grupo que funda Isidro Fabela de Atlacomulco no necesariamente lo veo yo ligado ni a los jefes políticos ni a la estructura porfirista. Creo que es más de la revolución, pero habría que preguntarle a Rogelio Hernández, ¿no? Que es él. Pero muy linda pregunta, ¿eh? No sé cómo contestarla, pero muy buena. Arriba, por favor. Gracias. Me quedé con la curiosidad, profesora, de lo que mencionó usted de su investigación en archivos y en hemerotecas de los indígenas de Coahuila. Algunos apaches que bajaban de los cerros y por qué mandaron hasta pagar recompensas para que los mataran y los exhibieran, ¿verdad? La frontera con Texas. Interesante, casi no sale de Coahuila esas investigaciones de indígenas, ¿verdad? Que bajaban de los cerros y siempre fueron rebeldes. No se dejaron dominar como en el centro y en el sur. Perdón, lo que usted mencionó acerca de este dato muy importante, no sé si son los Kickapoos, ¿verdad? Así se nombraba al grupo de indígenas de Coahuila, pero casi no sale en mención, debe estar en los archivos o en las hemerotecas, pero en los libros de historia está más centrado en el sur y centro. Sí, y de muchos otros historiadores, no se menciona Coahuila. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Buenas tardes. Mi pregunta va enfocada al desarrollo, a un diferencial entre la época juarista, porque así empieza usted su exposición, de la falta de democracia hacia el campesino, hacia el indígena, que era despojado de sus tierras, bueno, estamos hablando desde la monarquía. ¿Y cuál es la diferencia cuando pasa esta guerra de reforma, la constitución del 57, la invasión francesa, la estabilidad juarista, y llegamos al porfiriato y los campesinos siguen oprimidos, siguen avasallados, siguen en la ignorancia? Entonces, ¿cuánta sangre? Y los dueños originarios de estas tierras siguen igual, en la ignorancia, en la pobreza más deprimente, y pues hasta la fecha. Y yo quisiera agregar nada más algo. Esas tribus también en Coahuila eran tlaxcaltecas, y yo creo que ahí se debe su rebeldía. Y yo le llamo monarquía con diferente nombre. Es una monarquía que le ponen republicana y liberal, pero es la misma, sobre todo para las clases y los indígenas que siguen avasallados. Gracias. Por favor, si le puedes pasar al... Adelante. Una duda de lo que comentaba Luis Fernando y esta cuestión de la máscara del Estado que no tiene nada atrás. Porque al final de cuentas, yo tengo ahí una duda. En el Estado de México, como usted nos está diciendo, los jefes políticos de la época porfiriana resultan ser muchísimo más flexibles, razonables para mantener cierta estabilidad, porque hay una población indígena campesina respetable con la que hay que negociar. En cambio, estaba pensando yo de pronto en las poblaciones nahuas y tenec de la Huasteca Potosina. Ahí no había tanta necesidad de negociar y la posición de jefes políticos y de prefectos era muchísimo más violenta y radical. Pero sí hay transformaciones que conforman Estado Nacional.
en San Luis Potosí desde 1826, la élite de la capital en el altiplano sabe que quiere hacer a Tampico su puerto de salida. Es más, si no funciona Tampico porque hay malas condiciones físicas, está Poza Rica. O sea, hay varias alternativas para otro puerto al norte de Veracruz. Mi pregunta es, ¿capaz de que geopolíticamente sí pudiéramos encontrar algunos elementos en los cuales el proyecto de nación existe? Tutino también nos había mencionado el otro jueves que geopolíticamente hay una razón por la cual apaches y comanches son enemigos a muerte. El imperio comanche jamalinen es un problema geopolítico, nada más que se nos olvidó muy blancamente su existencia. Pero mi pregunta es, ¿capaz de que si hay algo detrás de la máscara del Estado, si encontramos esos puntos de desarrollo geopolítico? Nada más. Bueno, pues preguntas también interesantísimas. No saben qué gusto me da, porque como es mi alma mater y rara vez vengo por acá, qué lindo que haya diálogo. Los apaches y los comanches, bueno, a mí me parece absolutamente fascinante. Originalmente traté de hacer Coahuila, Estado de México y San Luis Potosí, por eso es que empecé a ver esa información. Y creo que sí hay un enorme vacío, incluso entre los historiadores profesionales de México, sobre el conocimiento de lo que significó crear la frontera, bueno, hacer la frontera de adeveras en el norte de México y el sur de Estados Unidos con estos grupos recolectores seminómadas que desde antes de los españoles se veían como incapaces de civilizar, bueno, los chichimecas, que es un término despectivo, ¿no?, de estos grupos. Bueno, mi impresión es que en estas narrativas de nación, fíjense, todavía si ustedes saben, la enciclopedia Porrúa dice apaches, tribus semisalvajes, hoy, 2016, apaches, tribus semisalvajes. Es decir, seguimos exactamente igual que en el siglo XVI, ¿no? Es decir, son las tribus semisalvajes. Porque creo que no solo en México, también en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en África, en Asia, hay un conflicto estructural entre los gobiernos sedentarios y los grupos que se mueven, los grupos que no tienen residencia fija, que no se les puede obligar a trabajar, ni a pagar impuestos, ni a ir al servicio militar, ni a estar sedentarios. Por ejemplo, en el Estado de México, que no había movimientos de grupos nómadas, la ley de jefes políticos dice, debe sedentarizar a los grupos que no estén debidamente sedentarios, no, estoy repetitivo, pero en fin. En Sonora se quita la ciudadanía a los pueblos que no estén organizados debidamente como grupos sedentarios y que no estén vestidos. Es decir, hay, no solo en México, hay un conflicto estructural entre los estados y los gobernantes sedentarios y esos grupos que no se puede saber ni cómo se llaman, ni dónde viven, ni mucho menos dónde van a estar y cómo van a pagar impuestos y qué tierras tienen. Ahora, eso de nómadas, pues es un decir, porque ellos venían desde las grandes planicies de Dakota, Lakota, Kansas, y bajaban por sus condiciones de agricultores y recolectores por grandes planicies y por la presión norteamericana hacia el sur, ¿no? Entonces, son empujados desde el norte al sur y desde el sur al norte. Pero eso no significa que por siglos tanto los grupos apaches en el noroeste como los comanches en el noreste y, bueno, muchísimos otros grupos utilizaran esos territorios, y tanto derecho tenían ellos de llamarlos sus territorios como lo tenían los vecinos de Sonora o de Tamaulipas, ¿no? Entonces, el contar la historia nacional una vez más desde el punto de vista del blanco y de los vecinos sedentarios lo tenemos imbuido adentro de nosotros. Hace poco pregunté a una amiga que es de Sonora
¿por qué en Estados Unidos han hecho tantos recuentos de las reservaciones de apaches e historias orales de historias de apaches ya viejos? Y me dijo, pues es bien fácil, porque en Sonora aborrecemos a los apaches. Es decir, la controversia sigue allí. Y es que fue más brutal tal vez en México que en Estados Unidos. Jerónimo, el último gran dirigente chiricahua, se va a Estados Unidos, se entrega al ejército norteamericano porque dice, aborrezco muchísimo más a los mexicanos. Bueno, porque los mexicanos habían matado a su esposa y a sus hijitos en un encuentro en Chihuahua. Y bueno, luego se casó otra vez y tuvo otros hijos, etcétera. Pero el odio era abismal de ambas partes. Entonces, esta cosa que nos parecería a mí, por lo menos, que no correspondía a mi país, que en México éramos mestizos con toda la brutalidad de la conquista, pues no es cierto, no es cierto, porque en el norte no fue así y porque nosotros los historiadores no lo hemos querido decir o no lo hemos podido decir, ni la nación mexicana lo ha reconocido. Y uno va a otros países, por ejemplo Alemania, yo hace poco estuve en Berlín y ves los museos de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y lo que fue Auschwitz y los campos de concentración en el centro de Berlín. Hay un lugar que se llama Topografía del Terror, con los museos donde estaban las oficinas de Hitler. Y la crudeza brutal con que muestran las fotografías, los niños quemados en las cámaras de gases de lo que hicieron ellos mismos, está ahí. Es un país, tal vez porque fue tan brutal la situación, que ha ido reponiendo sus grandes heridas mostrándolo. Y nosotros no podemos ni mostrarlo todavía. Entonces, es una cosa de todos, de nuestra generación, y está allí metido, ¿no? Y creo que, bueno, hacemos muy mal como historiadores, yo por lo menos creo. Es bien complejo, como decían, estaban los tlaxcaltecas, estaban los kikapú, digo, eran muchísimos grupos, ¿no? Los Sioux, pero en fin, hay algunos libros de antropología mexicanos muy buenos, pero en general está olvidado por México y eso es un error de nosotros como mexicanos y como historiadores. Me preguntaban después de esta falta de democracia, de juarista, del despojo de la reforma de Maximiliano, de la República restaurada, del porfiriato, pues yo diría que sí, una vez más acható las diferencias, contestando un poco lo que decía yo a Luis Fernando. Creo que el liberalismo fue muy brutal contra los pueblos, digo, no porque quisieran ser malos, 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 sino porque creían que realmente el desarrollo era pues como en Europa, ¿no? Los ciudadanos, los propietarios privados, etcétera, ¿no? Y eso pues dejaba fuera a la inmensa mayoría de los mexicanos. Entonces, el proyecto de nación no los incorporaba. Y eso, pues, fue terrible. Yo, me da mucha pena decir esto porque suena increíblemente conservador. El único proyecto que más o menos los consideró fue el de Maximiliano, porque Maximiliano estaba en la onda paternalista europea y le parecían como Luis González, que era tan sarcástico, el gran historiador, dijo, es que para Maximiliano, dijo Luis González, los indios eran como las mariposas, las ardillas, así le parecía, ay, como interesantísimo, de qué lindas mariposas, ¿no? Entonces, bueno, él sí hizo, y ese sí es un archivo fabuloso, el archivo de la Junta Protectora de las Clases Menesterosas, en la que, también contestando la primera pregunta, más directamente, no sé qué tan directo, más directamente, cientos de miles de cartas del centro de México piden a Maximiliano que les regresen sus tierras, que les pongan autoridades de sus propias razas, que no los lleven al ejército. Pero bueno, suena de lo más, qué barbaridad, contrarrevolucionario decir eso. La parte más brutal, yo creo que fuimos más brutales en el 19 que en la colonia, no en la conquista, pero fuimos más brutales en el 19 que en el 18 con los grupos indígenas. Porque en el 18 cabían como poblaciones subalternas ahí dedicadas a trabajar y a pagar impuestos, etcétera, pero en el 19 no cabían, es decir, había que hacerlos ciudadanos mexicanos, y eso fue muy, muy brutal, ¿no? Con respecto a la geopolítica, creo que tiene toda la razón.
creo que el punto culminante de los historiadores es la historia comparada. Mi proyecto original era comparar Coahuila con San Luis Potosí, con el Estado de México, pero llegó el punto en que dije, me voy a morir antes que terminar este. Y dije, no, ya, me quedo. Y tengo ahí las cajas de Coahuila y de San Luis Potosí, porque desde luego es muy diferente en cada región, no por el Estado formal, sino por las regiones. Sobre todo si uno piensa en el proyecto de nación, en los grandes proyectos económicos y de comunicación. Es decir, el ferrocarril transforma a México absolutamente. El mercadito local se convierte en mercado nacional y mercado internacional por las grandes vías del ferrocarril. Y eso sí es un proyecto de nación absolutamente dirigido a integrar México como mercado nacional y como mercado internacional, y eso sí es una transformación absoluta. Si hubiera yo estudiado ferrocarriles, llegaría a la conclusión totalmente contraria. Es decir, hay cosas que sí se hicieron: el sistema financiero, la electrificación, la modernización de ciertas industrias, los mercados internacionales del Enequén, del algodón, del azúcar, visto desde la economía y de la transformación física de México, es impresionante. No se ha hecho una sola vía de tren después de Porfirio Díaz, es más, ya las quitaron. Ay, digo, peor tantito, vamos para atrás como los cangrejos, ¿no? Es decir, que sí, Kansas Southern, qué tragedia. Bueno, es decir, que tomando otros indicadores, desde luego que México ha cambiado, ¿no? Y también indicadores de grupos populares como la reforma agraria y el proyecto zapatista y el proyecto villista. Eso sí cambió a México, porque creo que nos dio la confianza a los mexicanos de hablar y de quejarse y de decirlo más claramente que aquí con Juárez, que lo tenían que decir así tan de pasadita, ¿no? Cambió la seguridad en sí mismos, su dignificación. Ellos ya cabían en el proyecto de nación con la Revolución Mexicana. Entonces, tiene usted toda la razón. Visto desde otros lugares y con otros indicadores, claro que el país cambió. Ahora, visto desde abajo, pues yo siento que fueron bien hábiles para mediar los grandes proyectos. Y bueno, pues al fin y al cabo, fíjense, desde 12 quieren acabar con las tierras comunales. Llegamos a 57 con los liberales, con más ganas quieren acabar con las tierras comunales. Se va Porfirio Díaz y no las terminan. Llega el plan de Ayala, el plan villista, la ley de enero del 15 y la constitución, y recuperan los pueblos el derecho a poseer tierras y a tener autoridades propias, con toda la corrupción que hubo, etcétera, ¿no? Pero, es decir, ahí está, igual que antes de 1812, ¿no? Y en cierta forma la reforma de Salinas vuelve otra vez a lo mismo ahí. Y ahorita los wirikuta y en América Latina, ¿no? Los mapuches, es decir, hay en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Guatemala, en México, un renacimiento de esta etnicidad, pues si se quiere, muy plástica y muy, no sé si tramposa es la palabra, es decir, de esta utilización, pues qué bueno, ¿verdad? Que la utilicen, pues nomás faltaba, de la etnicidad. Entonces, no hemos cambiado en otros términos la discusión de la colonia, ¿no? De finales de la colonia. Es decir, si uno ve la propuesta wirikuta, son tierras ancestrales, y hacer una mina de a cielo abierto de oro sobre mis tierras ancestrales es igual que si quitan la catedral de la Ciudad de México y hacen una mina de oro ahí, ¿verdad? ¿Por qué no? Entonces, esa lógica wirikuta de etnicidad, pues es la misma que había a fines de la colonia, creo yo, ¿no? Es decir, que hay cosas que siguen y hay cosas, hay que conclusión, y otras que sí se transforman. ¿Alguien más? Bueno, a ver, Adolfo. Ante la pregunta de mi querido Adolfo. Bueno, qué bueno, ¿no? Es que el libro, tu libro, Romana, es como un río que trae de todo, y con una enorme riqueza de datos, de informes, de sucedidos, de
Entonces, no es sencillo leerlo. Sí, es leerlo es sencillo. Lo que pasa es que te lleva. Bueno. Y a ver, ¿a dónde lleva ese río? No es sencillo. Porque creo que ahí mismo no está dicho y la tarea es para el lector que nade y que navegue. Entonces, a mí me gusta mucho, creo que algo que ya dijo Luis Fernando y algún otro asistente, el ritmo, la forma que tiene el libro. Ahora, no se trata de una tesis que quiere demostrar algo. Yo lo que veo en el libro es que más que demostrar, quiere mostrar. Miren, esto fue así, y así, y así. Y de repente uno está convencido que fue así, y metes otra cosa que no era así, que también había esto otro. Bueno, una apreciación del conjunto yo todavía no estoy en condición de hacerla. Y voy a seguir nadando, a ver, en el río. Pero la primera apreciación es la riqueza de datos, de informes, de sucedidos y de movimiento del libro, de pasión que tiene adentro. Me parece que es un requisito esencial de la historia que la ciencia política muchas veces no lo trae, aunque la ciencia política es un conocimiento auxiliar de la historia y viceversa. Ahora yo, entre las muchas cosas que noté, voy a mostrar tres. El despojo es continuo. La apropiación de tierras que pertenecían a comunidades y culturas anteriores es continua. Y en la lógica del despojo recorre toda la historia, toda nuestra historia. No solo desde la llegada de los europeos, también anterior, pero sobre todo desde la llegada del injerto de otra civilización sobre la civilización antigua que aquí está, la lógica, la presencia del despojo es permanente, o sea, de la apropiación de los bienes y los frutos de los otros sin que ningún acuerdo o derecho lo autorice. Eso lo seguimos viviendo hoy. No voy a entrar en este tema, pero es un tema conocido por todos. Tuvimos acá una discusión sobre el tema. Ahora bien, uno, hay un punto, uno de los puntos que a mí me impresionó del libro fue una foto del lago de Chalco. Y en el lago de Chalco había barquitos y barcos de vapor. Y una tremenda riqueza del lago de Chalco que fue desecado para convertirlo en tierra propiedad de los señores que aquí dice cuyo nombre no me acuerdo, no me quiero acordar. Entonces, era el progreso y era la gran transformación. Y desapareció el lago de Chalco, animalitos, buques, todo eso, y cambió el clima también. Y todavía andamos en esa disputa con Atenco. Atenco, los alrededores y la barbarie del Estado, de las instituciones, sobre los viejos pobladores de Atenco. Bueno, primero, el despojo recorre toda la historia y está en tu libro. Segundo, el otro, yo voy a notar tres puntos. El otro que me llamó la atención, no llamó, que registré, es la desaparición y fragmentación de los ejidos, del viejo ejido, de la antigua ley no escrita. Tú lo acabas de mencionar. Y eso es la época de Juárez y en la época de Don Porfirio también. Y ya digo esto porque aludo a la inmenso significado que tuvo cuando fue recreado el ejido
elegido de la modernidad, pero que hereda aquella tradición en la época, en los años 30, del general Cárdenas. Veo un movimiento oscilante, pero no oscilante, de verdad oscilante, pero que va moviéndose hacia otro lado. Y el movimiento oscilante es la forma de dominación del Estado y la disputa constante de los pueblos para destruir esta forma, para controlarla, para tener presencia en la forma de dominación. Y lo que yo veo es que, como tú pintas la jefatura política, es como un lugar de vórtice donde se va este conflicto permanente. Y los que no saben jugar eso desaparecen con los jefes políticos. Y de paso otros se enriquecen. Y no quiero mencionar a quiénes son los jefes políticos que tenemos en el DF en la actualidad, porque cambiaría de tema. Pero esa dialéctica de pelea está constantemente. Y eso es el Estado. No sé si está bien o está mal, pero la vivacidad de este movimiento es permanente y la hemos heredado. La hemos heredado en la forma de la conflictualidad que vivimos. Y la jefatura en tu libro, tercera cuestión, aparece, te pregunto o te lo comento, como el punto de mediación entre el poder concentrado del Estado en las armas y en el ejército, por eso la amenaza cierta de la leva, y el poder de la resistencia terca, permanente y anclada en la vida de las comunidades campesinas, de los subalternos, eso que Guja describe, de la Guja y la Escuela de la Subalternidad describe en la India, cuya lógica y cuya alma es preciso comprender, porque si no vemos solamente el lado de la opresión y no vemos el lado de la resistencia permanente invisible, hasta cuando la señora se pone los brazos en jarras y le hace una pregunta en lugar de hacer la pregunta como debe. Ahora que digo esto, a mí me llamó la atención mucho tiempo la manera de caminar en la Ciudad de México. Dominante en amplios sectores de mujeres. Caminar con los brazos cruzados. ¿Qué defensa? Desapareciendo, desapareció. Caminar diferente. No, la razón de eso, yo veo en tu libro que se puede pensar una cantidad de cosas más de nuestra cotidianeidad, aunque tu libro no las dice, bueno, luego no las pensaste, pero es lo que está aquí. Y la última cosa que quiero señalar, entre otras, es que está clarito cómo se gestó en 1910. Eso está clarito, no solamente en las ideas. Y está clarito por qué el Catrín, bien intencionado y buena gente, que era Madero, que era un hacendado, hizo ese llamado y explotó México. Que el medio quería y medio no quería, porque sí medio quería, hay que darle importancia al Señor. Pero no de esa forma, por favor. Bueno, entonces, creo que tu libro apunta a una serie de claves, yo menciono tres, de cómo somos, de lo que nos pasa, y bueno, de todo esto. Es un libro de historia, y es un montón, tal como tú acabas de escribir tú. Muchas gracias por el libro y por tu presencia. Pues brevemente, mil gracias, mi querido Adolfo, me importa muchísimo tu opinión. Somos amigos y colegas desde hace muchos años y yo sigo mucho y me encantan los libros y lo que escribe y lo que dice Adolfo, así que tu opinión es muy importante. Pues leo mi libro, si es que puedo no ser objetiva,
parecido a como dices tú, sí veo un despojo continuo. Chalco, como dices tú, es una barbaridad. La rebelión de Chalco es antes de que desecaran el lago, lo cual es todavía más notable porque la desecación, imagínense, hubo pueblos que se inundaron, hubo pueblos que se secaron, hubo pueblos que Jico lo cambiaron de lugar con todo y iglesia y se perdieron los panteón. Porque allí pusieron los noriegas su compañía de trigo. Entonces, hay una barbaridad de la modernidad, como dirían los subalternistas, que está en la flor de piel. Y sin embargo, contesto, yo siempre me estoy haciendo preguntas de lo que digo. Le comentaba ahorita a Adolfo, antes de que entráramos aquí a la conferencia, que a veces yo siento con mis alumnos de historia, que yo no sé si yo estoy más vieja y por eso estoy más sensible a estas cosas, pero muchos de ellos me dicen, ay no, pero ¿cuál atraco? ¿Cuál perdieron? Los pueblos estaban encantados de que dividieran sus tierras y lo hicieron con mucho gusto y luego las vendieron pues porque las querían vender, pues si no las hubieran querido vender, pues no las hubieran vendido. E incluso uno me dijo, cuyo nombre desde luego no diré, porque le decía yo, es que cuando llevaban a los peones a trabajar a las fincas cafetaleras, los llevaban a fuerzas, era una esclavitud. Y me decían, no, pero ¿por qué esclavitud? ¿Cómo sabe que no iban por gusto? Digo, ¿cómo iban por gusto? Pues iban amarrados. Digo, ¿cómo iban a ir por gusto? Si iban a, ay, no, esa es la visión que usted tiene. Yo pienso que sí iban gustosamente porque les daban más oportunidades. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque a lo mejor ya es un punto de vista, se los pregunto a ustedes como jóvenes, de veras me interesa muchísimo. Muchos estudiantes míos me dicen, yo no veo dónde está el atraco, no veo dónde está el despojo, no veo por qué la modernidad les molestó. Yo veo que se entusiasmaron los pueblos indios con la propiedad privada, se metieron inmediatamente a eso. Y claro, sí, sí hay pueblos indios y sí hay indios que inmediatamente se meten a la propiedad privada. Y entonces, digamos, yo tengo aquí como un cruce con generaciones más jóvenes, no sé si porque el Colegio de México es más de derecha o porque yo estoy en la locura, pero es decir, sí, sí siento lo mismo que Adolfo, es decir, sí hay ahí un poder de resistencia desde abajo y sí hay una locura y una barbaridad de la modernidad, no siempre, a lo mejor el ferrocarril, ¿no? Pero digo, la desecación del lago de Chalco, imagínense, hoy no se podría, bueno, creo yo, no se podría hacer una brutalidad ecológica de ese vuelo, ¿no? Y ¿saben cómo dijeron los Noriega, cómo argumentaron ante Fomento? Dijeron, porque estas tierras, estos lagos no se usan, solamente unas cuantas canoas, unos cuantos pueblos que pescan y que cazan aves. Hay que desecarlo para sembrar trigo, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, es como inconcebible. Entonces, yo concuerdo contigo, yo sí veo a este estado muy vivaz y a una modernidad muy depredadora, igual que a la de ahora, y sí veo un poder de la resistencia terca y permanente, y ahí están los de Wirikuta, y están los de Chiapas, y están los de muchos lados. Pero casi contestaría con una pregunta, ¿somos Adolfo y yo los que lo vemos así? ¿O cómo lo ven los jóvenes? Me quisiera saber. Bueno, yo rápido para contestar a la pregunta. Bueno, yo tengo 30 años. Mi abuelo... Jovencísima, qué barbaridad. Mi abuelo, él, sus tierras pasaron a ser ejido, ¿no? A ella se las dieron como ejido. Y bueno, y luego siempre las dividen y las venden, ¿no? Y ahora ya hay casas y es parte de la mancha urbana, sí. Pero ellos no están contentos porque vendes la tierra y se te acaba el dinero. Mi abuelita, mis tíos, muchos se han acabado muchos terrenos de dinero, o sea, de que los vendieron y de los pagos, porque los pagos se hacen en letras, así les dicen. Ya se acabaron el dinero y mi abuelita sí necesita mi dinero y ya se acabó no sé cuántos terrenos, ¿no? Y yo me lo veo así, mi abuelo trabajó en una fábrica de papel en Progreso Industrial, en Nicolás Romero, uh-huh. Y él extraía papel, era el pago, pues no formal, ¿no? Que él agarraba rollos de papel, él agarraba, era una papelera, la fábrica tronó porque todos hacían esto, o sea, quebró la papelera porque todos extraían
Y pues no, yo no lo veo como que estuvieran contentos. Pues, no sé, yo concluiría dando las gracias a Adolfo y a cualquiera que lea el libro por la paciencia de nadar en ese río medio locochón. Pero concuerdo al final, creo que sí se muestra antes de lo que trata el libro, durante lo que trata el libro y hoy, una terca y persistente molestia y resistencia y capacidad de obstruir las políticas, algunas sí y algunas no, políticas de arriba. Es decir, que sí está abajo mucho más vivaz y capacitado desde abajo para negociar el dominio y para negociar las políticas del Estado, sí, sí lo creo. Y que el Estado, pues sí es muy obstruyente y muy demandante y muy saqueador, pero también es muy corrupto y muy inepto y muy tramposo y muy incapaz. Entonces, son las dos cosas, ¿no? Es decir, no solo es el mérito de los de abajo, también son las debilidades de los de arriba y esa fragilidad del dominio, que ahorita la vemos pues clarísimo, ¿no? ¿Qué tal la fragilidad de Peña Nieto? Bueno, frente a él, Juárez y Porfirio Díaz, que yo los veo frágiles, pues son un monumento de consistencia, ¿no? Fragilidad la de ahora. Quien estudie la hora, yo creo que estudiará mucha más fragilidad y un río mucho más revuelto que incluso con el porfiriato, ¿no? Muchísimas gracias a todos por su paciencia. Muchas gracias a Romana Falcón por haber venido esta mañana a su casa. Le pedimos que por favor regrese más a menudo, que es un deleite escucharla, y le entregamos su constancia firmada por la directora de esta facultad, la doctora Angélica Cuellar. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Los esperamos en la próxima conferencia. No, gracias a ti. Ha sido un gran placer. Preciosa.